de CGT Tarragona Deixa de Ciutadilla. Hem organitzat aquesta xerrada seguint el dia de la vaca treballadora. Tinc el gust de presentar-vos a l'Anna López Navajas, una gran amiga i professora de literatura, que precisament fa molts anys que s'ha especialitzat en el tema de la recuperació de les dones que ens falten. Aquest és el títol d'aquesta conferència, també és el títol de la seva tesi doctoral, on ha estat treballant molts anys i mirant de recuperar totes les dones que no hi són als llibres de text i que no consten en la història oficial de les ciències, de la literatura, etc. L'Anna ens presentarà aquest tema, jo penso que ella no acabaria mai. Quan ve a casa comença a parlar-ne de dones, d'escriptores, de músiques, de filòsofes, científiques de tot tipus, que jo no he sentit anomenar mai i que tenen unes històries increïbles. I que bé, jo penso que l'Anna podria estar pràcticament mesos parlant-nos cada dia d'una dona diferent, perquè hi ha unes vides apassionants, unes històries apassionants. Penso que ens informarà, ens traurà i ens explicarà coses que realment ens sorprenen de com podem estar en aquesta societat amb aquest desconeixement tan gran del paper de les dones dins de la cultura. Gràcies, Jaume. Bueno, gràcies, Jaume. I gràcies per haver-me invitado i també per estar aquí, ¿no? Efectivamente, estaba hablando de una cosa que tiene mucha razón, ya veremos, yo no voy a poder hablar nada más que de unas cuantas y espero que no apabullen. Son gente que ha hecho, mujeres que han hecho cuestiones esenciales dentro de la historia en todos los ámbitos, del hacer y del crear. En general tenemos siempre la impresión de que ellas no han podido hacer nada porque han estado recluidas en el ámbito doméstico y toda la pesca. Es cierto que han estado en el ámbito doméstico y también es cierto que hay que darle la importancia que se merece a ese ámbito, verdaderamente el ámbito que sustenta el desarrollo social. Pero también es cierto que ellas han estado y han abordado todos los ámbitos del saber y del hacer. Bueno, con deciros que las soldados, comandantes, guerrilleras, guerreras, se cuentan desde los 2500 años antes de Cristo hasta nuestros días de forma ininterrumpida, porque la historia de las guerrilleras también la rastreamos desde bien antiguo, no solo hablo de científicas, de tecnólogas, sino de todo esto. Pues con eso ya tenemos una idea, porque parece mentira, ¿no? Lo de las mujeres militares. Sin embargo, las tenemos. Aquí, por ejemplo, Fernando el Católico, Carlos V, todos estos condecorados ya militares. Y ahora decimos que la primera precaución, las primeras mujeres que entraron en el ejército, ¿verdad? Hemos escuchado después de... Bien, eso de las primeras mujeres es una de las cosas también que, si es posible, nos acostumbramos a no decir, ¿no? A no decir porque las primeras de todo están en el principio de la humanidad. Las primeras científicas, las primeras de todo. Entonces, esta es la idea principal que quiero ahora transmitir. Quiero que hagamos un pequeño recorrido sobre parte de la historia para que de alguna forma nos demos cuenta de qué cosas no conocemos. Porque creo que, y noto, a veces cuando voy a hablar a los institutos, que la gente no es consciente de cuánta es la ignorancia, el término, ¿no? Ya, de la ignorancia de todos nosotros, todas nosotras, ¿no? Sobre este aspecto. Y eso tiene unas implicaciones importantes de las que después hablaremos, ¿no? Pero ellas, como he dicho, están en todas partes. Aquí las vemos, ¿no? Estas son todo imágenes medievales. Una mujer enseñando geometría en el siglo XII, otra escribiendo en el campo, y bueno, la tradición de la música y la danza, esto es una soldadera y esto también es una violera. En la tradición de la música y la danza, que es ancestral, se remonta a unos 5000 años, ¿no?, antes de Cristo, de los que tenemos nociones de ellas, ¿no? Y por supuesto, donde siempre han estado, la medicina, la farmacopea y la botánica,
junto con la química y la astronomía, han sido tradiciones científicas habitadas fundamentalmente por mujeres. Lo primero es que sepamos que es un saber riquísimo, que comienza en la antigüedad más remota, que es ininterrumpido y sin el cual no podemos entender quién somos, ni las mujeres ni los hombres. ¿Quién somos nosotros, nosotras? Eso es algo que aparece, debe aparecer con claridad. Por eso siempre me gusta empezar un poco por el principio. El principio es este, en Eduana. En Eduana, aquí la vemos, 4.300 años desde hoy, 2.300 antes de Cristo. Es el primer autor conocido en el globo terráqueo, con autoría. Hasta ahora pensábamos que era el poema de Gilgamesh, que teníamos los Vedas en India. Anteriores a eso está la Exaltación a Indaná, de Neruda, que además la tenemos traducida también, está traducida al castellano por Clara Janez, y es asombrosa, es un poema muy poderoso. Pero no solamente esta, Neruana, la hija de Sargón I, sacerdotisa acadia, es escritora, también recoge los primeros himnos musicales y también recoge las primeras notaciones astronómicas. Es ella la que recoge las notaciones astronómicas. Aquí tenemos aún otra más antigua, Medicta, médica jefe, en la corte del faraón. Esta tiene casi 5.000 años, 2.700 antes de Cristo. La tradición de las médicas es ininterrumpida también desde entonces, hasta que se interrumpió en el siglo XIX con esta herida. Es que el XIX ha sido un poco duro para las mujeres. Se les expulsó expresamente de todos los lugares públicos. Han habido antes catedráticas, han participado en muchas cosas, siempre con problemas, pero han participado. Sin embargo, el XIX fue especialmente duro. De hecho, uno de los indicadores de eso es la cantidad de prostitutas que hubo en Inglaterra en la época victoriana. No se lo sabéis, hubo miles de prostitutas. Hubo tantas prostitutas porque las salidas laborales de las mujeres no existían. Antes una se quedaba viuda o había un revés de fortuna y siempre podía montar una panadería, un figón, un bar, algo para comidas, podía cuidar, o bueno, las nodrizas, ¿no? Que eso sabes que ha sido un oficio de mujeres desde que tampoco la gente conoce lo duro que ha sido eso. Es normal que muchas mujeres que tenían hijos y que pertenecían a clases bastante desfavorecidas, pobres, dejaran morir sus últimos hijos para poder criar a los que tenían ya. Entonces, la leche que tenían, se embarazaban, la leche que tenían era para dar de mamar a otros. Y eso yo nunca llegaba. Son cosas bastante crueles y que aparte rompen con esos mitos, la madre, los hijos y todo eso que muchas veces se ha creado. Bien, tenemos a Mérida. Ya veremos cómo continúa. Hubo una escuela muy importante, tanto aquí como en Edesa, de mujeres médicos. Y aquí estamos con las astrónomas, la literatura, estamos con los médicos, y eso es lo primero que existe en química. Estas son unas perfumistas asirias, Taputi de la Taquelín. Aquí, en cuneiforme, aquí tenemos la descripción de los primeros procesos químicos. La destilación, la evaporización y la... Ay, otra vez, lo siento. Esos tres están ahí, puestos en cuneiforme. Son las perfumistas las que primero trabajaron con eso. Y a partir de ellas, en toda la tradición de perfumistas y alquimistas, se ha extendido y se ha mejorado la tradición química. Hasta llegar, podría llegar, ¿no? Madame de Lavoisier y su marido. Bien, la tradición médica, solo para hacer una pequeña, la tradición médica que hemos visto en Medicta continúa en Atenas, con el nodrice de Atenas, ¿no? Pero son las romanas las que en realidad
Surreales como médicos nunca han sido tan respetadas como médicas hasta después, al principio del 20, finales del 19. Ellas se ejercían como médicas. De hecho, tenemos a las grandes tratadistas en el siglo 2, 3 y 4 después de Cristo. Tenemos a Metrodora, tenemos a Elefantis, tenemos a Aspasia, tenemos a Cleopatra, no confundir con la reina y con la griega esposa de Pericles. Todas esas las tenemos. Todas ellas hacen tratados que son los que alimentan la escuela de Salerno del siglo XII con la gran figura científica medieval, Trótula de Salerno. Trótula de Salerno, del siglo XII, de los pocos centros de enseñanza que eran laicos, en ese entonces, o sea, creyentes, pero el centro era laico, escribió el Trótula Mayor. El Trótula Mayor es el libro más veces reproducido en toda la Edad Media. Se empezó a copiar y a copiar, más veces reproducido en toda la Edad Media. Ahí recogía todos los tratados, aparte siempre muy, muy sensatas, con consejos muy sensatos, sobre ginecología, obstetricia, dermatología, en fin, tenía toda una extensión de temas a tratar. Con el paso de los siglos, Trótula pasó a ser, mira tú por dónde, Trotus. En tres siglos se convirtió en un tío. Y después le fueron parcelando los conocimientos y se los fueron reapropiando. Hizo falta una investigación al final del 19 y encontraron toda la obra de Trótula en Salerno. Y está también en la Biblioteca de Florencia. Pero todos esos cachos de saber ginecológico, obstetricio, dermatológico que entonces eran, provenían de esta obra que había sido desmembrada, la de Trótula. Como vemos, la tradición médica continúa después de Trótula, que es en la Edad Media, las vemos en los grandes hospitales, sobre todo en el Hotel Dieu, en París, a partir del siglo XV, las grandes matronas, y es en ellas donde recae, básicamente, todo ese aspecto referido a cuestiones de partos, crianzas, ginecologías, pero también a comidas, aparatos digestivos y todo eso. Vamos a mirar otra tradición. He cogido una a modo de ejemplo, no voy a hacerlo con más porque no sería imposible avanzar, sobre cuál es la profundidad de estas tradiciones. ¿Os acordáis que antes hemos hablado de las astrónomas? En Eduana, la primera que coge las notaciones astronómicas, la primera que coge seres que usaban nuestros agujeros que llenaban de agua, utilizaban como espejos, y como eran las sacerdotisas, las que de alguna forma tenían que hacer todas las liturgias arriba, en lo más alto de la estructura de los templos, eran ellas las que tenían también hicieron también las primeras anotaciones, situando planetas. Pero sigue esto con los caldeos y las caldeas. ¿De dónde recogen su conocimiento las griegas? Las brujas de Tesalia, aquí tenemos la más famosa, Aglaonice de Tesalia, eran capaces, siglo VI a.C., eran capaces de predecir los eclipses y todo lo que ello conllevaba a la hora de la agricultura. Siempre preservaron muy bien su saber y entonces no lo dejaron en manos de nadie. Estas brujas de Tesalia siguieron avanzando y tenemos a Teano de Crotona. Teano también hizo notaciones, tuvo presente la astronomía, pero Teano es pitagórica. De hecho, parece que es la mujer de Pitágoras. Nos quedan escritos unas 27 pitagóricas. Teano es la más conocida porque todos los tratados sobre el número áureo parece que los trabajó ella. Sabemos que tanto el teorema de Pitágoras como todo lo que ha salido de Pitágoras no es exactamente de él, sino de esa comunidad cerrada que había, ¿no? Pero sí es cierto que parece que Teano quedó, no nos ha quedado nada, solo nos han quedado las reseñas de lo que hizo, no como tantos otros antiguos. De Teano pasamos a Hipatia y sus crónicas. Hipatia ya la conocemos. Muchos dicen, es la primera, bueno, es la última de la antigüedad, como podéis ver. Aquí hay ya 2000 años que llevábamos aquí en danza, ¿no? Pero bien, ahí está, Hipatia realmente fue una figura muy importante en Alejandría. No fue la única, sabéis que llegó a dirigir, ¿no?, la escuela neoplatónica, pero antes de ella habían habido también tres mujeres. No tan brillantes como ella, no tan
digamos que un final tan dramático como el suyo, ¿no? Pero sí, ha sido, sí, bien. Pasamos, digamos, por la Edad Media y llegamos, la Edad Media tiene las grandes astrónomas árabes. La que destaca es Fátima de Madrid, aquí, es en Madrid, ¿no? Es el hispano-musulmán, andalusí. Esta hizo unas tablas de Marina de su padre que estaban bastante acertadas, pero en Oriente tenemos bastantes más astrónomas árabes. Bien, aquí tenemos algunas interesantes, no todas, ¿eh? Hay algunas importantes que no he podido poner, pero he puesto algunas que deberíamos conocer porque se falsean los datos. Sofía Brahe, la primera. Conocemos a Copérnico y a Galileo y a Kepler. Sabemos las tablas que utilizó Kepler. Fueron gracias a ellas esas tablas que reflejaban tan bien esa foto del cielo que pudieron llegar, por supuesto, a lo del heliocentrismo. Esas tablas siempre han sido atribuidas a su hermano Tycho Brahe. Tycho Brahe y Sofía trabajaron juntos, pero fue Sofía quien hizo las tablas, quien las miró. Más del 80% de las tablas son suyas. Ella determinó qué fallos había, qué problemas existían y cómo se podía resolver matemáticamente. Y fue tan exacta, tan primorosa, que hizo unas tablas tan bien hechas que después sirvieron para esto. Reiteradamente encontramos que las tablas que sirvieron a Kepler, las de Kepler y Galileo, se atribuyen a su hermano, a Tycho Brahe. Y es hora que adjudiquemos a cada cual lo que le corresponda. Sofía está ahí, es una mujer fascinante. No me voy a alargar con ella, pero os invito a que la conozcáis. Aquí tenemos a Madame Hevelius. Madame Hevelius, que junto con su marido, trabajaron los dos formando un equipo, había matrimonios muy provechosos. Ella determinó también bastantes cometas a lo largo de en el espacio, que era muy difícil. Después la gran astrónoma Caroline Herschel. Su hermano William Herschel es el que se apropió, no él voluntariamente, ¿eh? Es que, digamos, esa rapiña no es que fuera muy consciente. Se la apropió de esta manera y todo lo que fue Herschel, que tiene un cráter en la Luna, que está reconocida como una de las grandes astrónomas, siempre fue de una modestia espantosa. Espantó un poco tanta modestia, yo no soy nada, yo no he hecho nada y tal. Descubrió también varios cometas importantes. Pero esta francesa, Nicole Vanlepot, esta es muy interesante, esta es de la revolución científica. Nicole Vanlepot fue la primera de las primeras que demostró la teoría de Newton. Justo cuando se estaban peleando, cuando se estaba discutiendo entre Descartes, Newton y Leibniz, Vanlepot hizo unos cálculos asumiendo las teorías de Newton y la elipse en vez del círculo como trayectoria de las estrellas. Y haciendo esos cálculos llegó a acertar hasta la llegada del Halley a afinar hasta un mes. Solo se fue un mes. Con eso Newton cogió un peso enorme. Claro, son demostraciones prácticas de supuestos teóricos. Esta es ella, después tenemos la gran Marianne Mitchell. Estas son las que empiezan a dejar el ridículo ese club de señores que se llaman Academias de Ciencias, donde han demostrado ya a lo largo de la época que no se entra por mérito, sino por sexo. La demostración más clara de esto es la Real Academia Francesa, que arrastrará para siempre la gran vergüenza de haber dejado fuera de ella a uno de los mayores científicos que ha habido, Marie Curie, con dos premios Nobel. Tuvieron las narices de decir, no entras. Bueno, de alguna forma se descararon, ¿no? Aquí no entran científicos, aquí solo entramos tíos. Al tanto, porque esos criterios de méritos que muchas veces se venden como que van unidos, digamos, a los censos, no son tanto mérito. Son unos criterios de excelencia que justamente, a propósito de un orden cultural que está marcado por los hechos y las vivencias preferentes de los hombres, aparecen como mejores. Por ejemplo, el caso este que os acabo de decir, o la situación que tienen, no sé, muchas de las reales academias, donde han salido más mujeres desde hace ya más de 30 años, salen más de preparadas que, bueno, salen más licenciadas que hombres.
han habido carreras de todo tipo. Sin embargo, vemos unos porcentajes de un 8, de un 10%, ¿no? No es un criterio de mérito el que permite que sean de allí. Es un criterio de sexo. Tú eres hombre. Pues en principio ya, eso es favorable. Y después, si no eres muy malo, te dejamos estar. Cuando hablamos de las cuotas, por ejemplo, yo siempre digo que estoy en contra de las cuotas, pero en contra de las cuotas de los tíos. Los hombres tienen unas cuotas asignadas directamente. Es que no me hace mucha gracia a las mujeres. No es que entras por cuota, no, no. Han entrado por cuota, son otros en muchos sitios, ¿no? No han entrado por méritos. Es un proceso que se llama clustering en matemáticas, arracimamiento. Hombres llaman a hombres, blancos llaman a blancos, cosas así. Entonces hay una tendencia que a veces hay que romper, pero tenemos que cuidarnos bien cuando hablamos de criterios de mérito y criterios de sexo, ¿no? Para señalar bien cuando hablamos de unos o de otros. Bueno, sigo con María Mitchell, tampoco le dejaron entrar, esta es una de las grandes astrónomas del 19, ¿verdad? Y después tenemos a Mina Fleming, Henrietta Swan Leavitt, estas son, pertenecen a lo que se llamó la ley de Pickering. Pickering es un profesor de Harvard de finales del siglo XIX que se dio cuenta de lo precisas que eran las mujeres calculando. También una cosa que se ha tratado con esa displicencia propia del lenguaje que se emplea con ella. Bueno, a las mujeres les gusta hacer, hacen muy bien los trabajos repetitivos, se dice. No, tienen un grado de precisión, que es muy apreciado en ciencias, por supuesto, que es lo que, digamos, avala su trabajo. Ahora, en estos momentos hay una película que se llama Figuras Ocultas, que es de alguna forma el final de lo que iniciaron ellas. Mina Fleming, Henrietta Swan Leavitt, Annie June Cannon, todas estas lo que hicieron, fueron casi para un premio Nobel, es establecer la medida de las estrellas a partir de los colores, del rango de color, color por distancia. Entonces, a partir de ellas se pudo medir las distancias y tener una idea de hasta dónde llegaba el universo a partir de eso. No se les ha reconocido y bueno, por fin tenemos a la gran Cecilia Payne, esta es la que descubrió que las estrellas estaban hechas de hidrógeno y todos los campanazos de protones, neutrones y todo eso que le tenemos allí, ¿no? Aquí tenemos escenas de las calculadoras. ¿Veis? Este es Pickering. Estas eran todas las señoras que calculaban donde estaban ellas. Y ahora siguieron teniendo grupos de mujeres calculando. Esta película, por ejemplo, recoge el trabajo de unas niñas de los años 60, justo antes de que se pusieran en marcha ya los ordenadores. Pero desde entonces, hasta los años 60, ellas siguieron funcionando así. Bien, como veis, esto es en astronomía. En matemáticas podríamos hacer lo mismo. En física, en química, en botánica, pero bueno, voy a hablar solo de otra más. Y esta es una de las grandes. Antes hemos señalado cuáles eran los primeros procesos de la química. ¿Os acordáis de aquella imagen en cuneiforme que decía los primeros de las perfumistas? Bueno, toda esa tradición continúa y avanza hasta que llega a una de las figuras más importantes que hay en la química. La conocemos todos. Aquí todo el mundo la conoce. Sin embargo, quizá no sabemos la profundidad de su importancia. María de Alejandría, María la Judía. La de Gana María. Flares hemos hecho, ¿verdad? Esta es la de los flares. Bueno, más que ha quedado. Ha sobrevivido en la cocina. Pero en realidad María es mucho más que el baño María, es el negro María. Es la que determinó el laboratorio químico tal cual lo entendemos ahora. Ella fue la que incluyó el cristal en el laboratorio de química, lo que se sigue usando hasta ahora. Antes solo había metal. Ella incluye el cristal. Ella inventa el alambique, ¿veis aquí? De tres picos, que tiene una sofisticación increíble. Ella crea una escuela, la de las alquimistas experimentales,
experimentales que no vuelve a darse hasta que casi 1000 años más tarde se vuelven, digamos, empiezan a generarse procesos en Carreras y hacia la química, que solamente hablaba después de medir y pesar muy bien. Sabes que a los alquimistas se le iba un poco, todo es uno, uno es nada, nada es todo, todo, y la cosa les daba un poco vueltas en plan hermético y toda la pesca. Bueno, pues ellos se le iban y entonces esto y aquí y allá y mágico tal. La señora no. Midiendo, pesando, calentando, a ver a cuánta temperatura, a ver cuánto tiempo, y a partir de lo que veía, ponía y escribía sobre la descomposición de los metales y sobre todo el refinamiento. ¿Sabes que se debía buscar el oro? Bien, pero el gran inventazo de María, creo que es un escándalo. ¿Hay aquí algún físico? Que bien, se lo decís a los físicos, ¿vale? O alguna física. El gran inventazo de María es el Kerotakis. ¿Qué es el Kerotakis? El Kerotakis es el primer aparato que se cierra herméticamente, que tiene un proceso de combustión ahí dentro, aquí dentro, y que ese proceso de combustión que va dejando lo que la escoria abajo, hace una capa uniforme de metal arriba, una capa uniforme. Con eso María buscaba la sublimación de los metales. Este aparato se siguió usando tal cual durante 1800 años, y solo al final del 19 se reconvirtió en un aparato un poco más sofisticado, que se llama, no me acuerdo, es un aparato más sofisticado que iba con bombas. El problema no es ese, la cuestión no es esa, sino que el Kerotakis sigue funcionando. Hoy en día, el ultramoderno grafeno, que se emplea para las nanotecnologías y tal, las capas superfinas, las monocapas de grafeno, se consiguen gracias a un aparato que es heredero de Kerotakis. Es un aparato no ya hermético, sino que hace el vacío. Tiene el vacío dentro. Que hay un proceso muchísimo más sofisticado de combustión y que finalmente las monocapas casi invisibles se hacen uniformes ahí arriba. Eso es la última tecnología. ¿Alguien se acuerda de María? ¿La de los planes? No. Es que la cosa... detalles de Mileto nos acordamos de Euclides, nos acordamos de todo. De Arquímedes, ¿verdad? Tornillo de Arquímedes, todo. Y le reconocemos lo que han hecho. Bien, María está perdida en el tiempo. Como veis, es una figura esencial en la química, no solamente por su legado científico, sino también por su legado experimental. El hecho de la precisión en las medidas, por todo lo que es el laboratorio. Es una figura esencial que no se reconoce. Una de las grandes científicas de la antigüedad, por supuesto, junto con Hipatia, pero ya hemos visto que está también en Juana, y hemos visto también en la Unión de Tesalia y todas las brujas de Tesalia. Hay muchas más científicas en la antigüedad, hay más, ¿eh? No las he dicho todas porque tengo que continuar, tengo que hacer camino. Esta es otra de las figuras medievales que no podemos olvidar, siglo XI, Hildegarda de Bingen. Últimamente empieza a ser más conocida. Hildegarda de Bingen, siglo, bueno, es de mucho más avanzada del siglo XI, es una abadesa de gran poder en un siglo, el XI y el XII, donde las mujeres estaban muchísimo mejor que pudieron estar después en el XVI, XVII, XVIII y XIX. En el XII y en el XIII había grandes ámbitos de donde ellas, de poder femenino. Es el tiempo de las cortes provenzales, de las trovadoras. Es el tiempo de las grandes poetas andalusíes, con una voz poética, con una autoridad asombrosa. Es el tiempo de las grandes abadesas. Aquí, en Burgos, con las huelgas arriba, con Pedro Hildegarda, con mucho sobrepasa. El tiempo de Roswitha de Garenstein, de muchas de ellas. Hildegarda es especialmente interesante por varias cosas. Primero, la lengua inventa, es la primera persona que se inventa una lengua. Esta, la lengua inventa. Después lo hacen varios más, el filósofo Bacon, la celebra Da Vinci, pero soy la primera para hablar con sus monjas.
así nadie se entera. Es una precursora de la ópera. Hacía unos oratorios, que era lo que se hacía en la ópera, o sea, perdón, lo que se hacía en la iglesia cantado, pero las monjas se ponían, venga, plumas, venga, adornos, venga, les gustaba, ¿no? La cosa. La reconvinieron. Eso no se hace y ella lo reconvino. ¿Cómo que no se hace? Todo sea por la alabanza de Dios. ¿Quién eres tú para decirnos nada? Y siguieron a la suya, haciendo esos oratorios que fueron un claro precedente de la ópera. Musicalmente es un genio. La música de Hildegarda de Bingen, que se puede ahora ya comprar, está y se puede escuchar, es un ejemplo asombroso de lo que es la monodia religiosa. En monodia profana tenemos a las trovadoras, en concreto a la Condesa de Día. Esta monodia religiosa, además, es que tiene su firma a través de los intervalos de quintas con las que su música se caracteriza. Una autoría de la que no hace falta ni firmar. Esto, espero no solo eso, fue una gran mística. Fijaros que es que tiene escritos místicos, tiene unas pinturas para sus monjas asombrosas, construyó y dirigió las obras de dos monasterios y después tiene pues, el gran libro también de ciencias, Eresquilias. Eresquilias, 15 tomos también, la señora se ponía en la faena bien. Tiene una curiosidad que comparten todas, que es muy. Ellas siempre se han acogido a lo divino. Las mujeres siempre han tenido tendencia al tema de lo divino. Se han sentido bien. Pero cuando han hecho ciencia, se han desprendido siempre de ese carácter divino. Cuando ella coge la botánica y habla de farmacopea, no empieza como lo que nos vemos en los bestiarios medievales, o en la botánica, bueno, estas plantas de Dios, este animal. Va a la cuestión. Va a la cuestión. Entonces, esta planta que se llama así para que todos lo entiendan, que se tiene que coger entonces, se tiene que medir tanto y se tiene que cocinar así, para que entonces te sirva. Y sirve para esto y para lo más allá. Nada de tonterías, nada de cuestiones mágicas, nada de cuestiones religiosas. Se desprenden con una facilidad esos parámetros religiosos que asombra. Lo mismo le pasa a Trotura, pero lo mismo le pasa a bastantes más tratados medievales sobre ciencias que tienen hecho las mujeres. Hildegarda, que no se sabe. Así que antes de pasar, de cambiar de época, ¿no? Quiero al menos recordar a estas tres figuras, muchas más, pero la gran científica Trótula de Salerno, siglo XII, la escuela salernitana, ¿os acordáis de Trótula Mayor? Hildegarda de Bingen y por último la escritora Christine de Pizan. Christine de Pizan es el. Podríamos decir que la primera escritora profesional se quedó viuda, quería mucho a su marido, se quedó viuda, tres hijos, la madre, pues algo tenía que vivir, la señora no tenía mucho dinero, a pesar de ser noble, y empezó a escribir. Su libro más importante es La ciudad de las damas. Con este libro, que yo aconsejo la lectura, es delicioso, elegante, tiene una argumentación que se transita así. Con este libro se inicia un género que se llamó La querelle de femme, la disputa de las mujeres, que llega hasta el siglo XVIII, antes de la Revolución, y que plantea el derecho de las mujeres al saber y a la educación. Allí participaron muchos. Participó Sor Isabel de Villena, María de Zayas, Erasmo de Rotterdam, Luis Labé, participaron Bernardo de. El de Loisa. Bernardo de Claraval, no, este es otro Abelardo, es el de Loisa. Bernardo de Claraval, muchos participaron sobre sí, si no, tratados sobre mujeres, pero fue con ella con que se inició. De hecho, podemos decir una cosa. Si ahí hasta ahora tenemos en nuestra cabeza que cuando acaba la Edad Media, literariamente, hay tres figuras. Dante, Petrarca y Boccaccio. Yo soy cuatro. Y Christine de Pizan. No se puede entender ese paso sin ella. ¿Eh? Porque nos perdemos parte de todas esas cuestiones que sucedieron en la era moderna. Una era moderna que viene caracterizada por, cuando empieza, por el Concilio de Trento. ¿Conocéis, no? La Iglesia cada vez más corrompida, es criticada por Lutero, que hace la Reforma. Y entonces la contrarreforma sale de la Iglesia Católica y todo eso se plasma en el Concilio de Trento. En general, cuando se aborda ese tránsito en la historia, se aborda de reforma contra reforma. Y se olvida una
de las grandes patas para entender esa época. Es reforma y contrarreforma, sí, y la contrarreforma significa para las mujeres y para las monjas en general que se acaban las órdenes terciarias. ¿Sabéis lo que es esto? Te quedabas viuda o te quedabas soltera, no tenías ganas de maridos ni de líos, entonces te juntabas con unas pocas y te ibas a una casa a hacer tus obras de caridad o lo que fuera y te acogías. Eso era una orden terciaria. Digamos que era un estado a mitad camino entre ser una monja, entre estar, ser una religiosa o estar comprometida en una familia, que te costaba bastante las almas, ¿no? Y muchas eran conscientes de ello. Bien, las órdenes terciarias desaparecen, la autonomía de los conventos de mujeres desaparece, mujeres como Rosvita, como Hilda Garra, como Hilda Huelga, todo eso desaparece y quedan ya sometidas constantemente a, digamos, los designios del obispo, de quien sea, siempre un varón. Se pierde muchísimo con esa entrada en la edad moderna para las mujeres. Y aún hay otro de los hechos históricos esenciales para la caza de brujas. Reforma, contrarreforma y caza de brujas. Se desencadenó una caza de brujas que pretendió acabar, y casi acaba, con sistematicidad con el saber de las mujeres, que lo ejercían sobre todo en las clases más pobres y tenía que ver con los cuidados, con la medicina, los partos y todas las cuestiones de botánica. Bien, ese saber se fue arrebatando por completo a través de la caza de brujas. Por ejemplo, eso es una de las cuestiones que nos explica por qué la Revolución Francesa fue una estafa y por qué el 19 fue tan difícil para las mujeres. La Revolución sabemos que fue una estafa para las mujeres y para los negros y las negras, ¿no? Que se lo creyeron todos y resulta que aquellos son repartidos, ¿no? Se habían creído que sí, que efectivamente las mujeres participaban junto a los hombres, los negros, las negras, los esclavos, y no fue así. Y ahora quiero hacer un breve tránsito por esta literatura de aquí. Quisiera hablar de las... Sin el largo, cuento con amigos que me van a decir, ¿no? Pero quiero ir a los orígenes, por ejemplo, de la literatura. La literatura aquí, en romance, aparece con las jarchas. Esa cuestión, lo más antiguo son las jarchas, y las jarchas son poemas en voces de mujer. ¿Y por qué aparece con voz femenina? Justamente por el poderío de estas andalusíes, miradlas, ¿no? Cristiana, mora, con su jena, tocando, y el ajedrez. Este es el libro, un libro que recopila todas ellas, que es recomendable. Tenemos grandes figuras de hispanares, de andalusíes. Tenemos Gualada, la princesa Omeya del siglo X. Tenemos, hay muchas más, hay cerca de unas 30. Pero señalo tres para que las tengamos en cuenta, para que veamos cómo practican una cosa que se llama fajar, o conciencia del propio mérito. Una voz y una autoridad poética que las mujeres pierden después del XV, del siglo XV. Que tienen, ya conocéis a Santa Teresa, tienen que, ay, yo soy muy tonta, yo tal, y ahora ya tan dejan paz porque ya pasa el tema. Ahora yo hablo para mis monjas. Entonces ya con tranquilidad, pero yo no sé nada, yo soy una ignorante, yo no puedo, había que quitar un poco todo eso, esas pretensiones. Mira, pues estas. Sobre el hombre derecho la señora tenía esto y hecha por Dios para la gloria y camino orgullosa por mi propio camino. Y el hombre izquierdo, doy poder a mi amante sobre mi mejilla y mis besos ofrezco a quien los desea. Bueno, no se cortaba mucho esta señora. Ahora vamos a ver, porque las andalusíes practicaron la poesía satírica, que en boca de mujer aunque era más fuerte. Ella fue amante de uno de los grandes escritores de árabes, Ibn Saidun, que es una figura fundamental en la lírica francesa y creo que un poco nos ha quedado. Pues bueno, eran amantes. Y se ve que aquel se fue con otra, esta se cabreó, aquel quiso volver y esta dijo que era nadie. Y entonces aquel le escribió muchos versos, pero esta, por ejemplo, los empezó a rechazar. Ahora os diré cómo, pero fijaros, por ejemplo, este poema, Contra las Basi, ¿no? Poema satírico, justo de la época. Enhorabuena a las Basi por los beneficios que has recibido del señor del trono, del benefactor. Has conseguido con el culo de tu hijo lo que no consiguiera con la vulva de Mulán, su padre Al-Hasan.
Es decir, la señora se despacha a la alfasi este diciéndole esto, pero mira cómo trata a su antiguo amante. Tu apodo es el hexágono, eso es Ibn Saidun, un epíteto que no se apartará de ti ni siquiera después de que te deje la vida. Pederasta, puto, adúltero, cabrón, cornudo y ladrón. Si no viene, insisto. En fin, tenemos después a otras, a Hafsa Raculilla, esta es maravillosa del siglo XIII, una granadina seguramente la mejor, ¿no? Estas ya son bereberes, estas son omeyas, vienen de Siria y tal, los orígenes, pero las bereberes sí que tienen una tradición en el norte de África de trova, que las hace ser un poco más firmes. Hafsa es una poeta maravillosa, pero a mí hay una que me gusta mucho y que es muy importante, se llama Nasumi Ben Al-Karai. Esta nace en los bajos fondos, pero debe ser una mujer muy inteligente y supo moverse. Deslenguada como poco, se movió en los ambientes libertinos del nacimiento del Cejel, con Ibn Guzmán, Al-Mahmudi. Bueno, el Cejel en español da algo tan fructífero como el villancico, que ha llegado aquí con la cosa de esta de Navidad, pero esto es muy moderno. Los villancicos hablaban de amor, estaban en voz de mujer y hablaban, requerían al amado o se quejaban de su ausencia. Eso eran los dos temas, ¿no? ¿Por qué esa voz femenina en las canciones de ausencia? Aquí tenemos el nacimiento donde ella estuvo. Esta le suelta a uno, dice, bueno, tú, ¿de qué vas? ¿Puedes decirle unas cosas de estas? Le dice, si mi poesía, si yo soy una mujer, mi poesía es de hombre. Me he ganado verso a verso lo que estoy haciendo. Si soy una mujer, mi poesía es de hombre, le vino a decir, ¿no? Era muy, muy descarada. Pero justo junto con ellas, junto con las trovadoras siglo XII, acordémonos de las... Tenemos a las trovadoras que nacen en Occitania y cuya influencia baja hasta Cataluña. Aquí tenemos a la reina de Mallorques, ya más tarde, el siglo XIV, y también tenemos a una señora de Tortosa. Es curioso porque mientras todo el ámbito catalán y mallorquín está influenciado por las trovadoras, el ámbito valenciano está bajo influencia andalusí, y ahí encontramos dos poetas en andalusí, Jim y Ala Badilla. Jim tiene unos versos de Xàtiva y Ala Badilla de Denia, ¿no? Las trovadoras se expresan también de una manera muy particular. Una de las figuras principales es la condesa de Día, ¿no?, que está cerca en el norte de Francia. Sin embargo, la fortaleza de su voz, la autoridad, se puede notar el paralelismo entre las moras y las trovadoras. Las trovadoras, que por cierto son indispensables para entender lo que es el fenómeno de la poesía trovadoresca. Hasta ahora siempre se llaman ellos. Y decías, uy, estos trovadores que, digamos, que admiran tanto a su dama, que el Gamidons, el Gelós, el... Claro, ¿cómo la tienen tan arriba? La tienen tan arriba. Lo entenderíamos mucho mejor si oyéramos y escucháramos todo lo que han escrito ellas. Han escrito en entera. Hay un libro que recomiendo que se llama Las trovadoras, de Marín y Martinengo, que está traducido por María Milagro Rivera Barreta y por Ana Muña, creo, y que recoge los textos de ellas en occitano y bueno, ellas tienen una voz con tanta autoridad que entiendes por qué la poesía trovadoresca es de dos. No se puede entender si solo damos lo que dicen ellos. Necesitamos de los dos. Aquí hay una comparación. Fijaos, esta es una mora, una almeriense, una princesa. Y aquella es la condesa de Día. Son muy bonitos. Fijaos cómo además se muestran con una claridad y una firmeza muy curiosa que perdemos después. Uma Kiran dice, ay, ojalá supiera si hay algún medio de estar solos donde no lleguen los oídos del espía. ¡Qué maravilla! Horas quiero estar con un amado que vive, aunque se vaya, en mis entrañas y en mi pecho. La estructura es la misma. Fijaros, esto
y esto. El deseo del amado y el hecho de disfrutar con él. Pero fijaros dónde se leía, cómo se expresa. Bello amigo, amable y bueno. ¿Cuándo estoy en mi poder? Podría dejar a vuestro lado un atardecer y podría daros un beso apasionado. Sabed que tendría gran deseo de teneros en el lugar del marido, con la condición de que concedierais hacer todo lo que yo quisiera. Queda clarito. ¿Dónde lo quiere y qué es lo que quiere de él? Así, esta forma, esta expresión amorosa se va perdiendo. Queda fresca. Después dice también, ninguna dama que se precie tendrá vergüenza en decir que está enamorada, porque los valerosos y valientes, bueno, voy a destrozar esto, solo, no dirán más que bien de una dama que se precie de amar a un caballero bello y bueno y todo esto, ¿no? Desprecia a los maledicentes. Es asombrosa esa poesía en Poder Mujer, ¿no? Pero vamos avanzando. Tenemos a los humanistas, aparece en la corte de Castilla, Ángela en la corte de Isabel la Católica, pero aquí, por ejemplo, Juliana Morell, una humanista muy buena, es de Barcelona. Me parece esta Ángela de Carlet, también hay varias de ellas que tienen, que, bueno, digamos que escriben en latín y tienen todo unos conocimientos, se han preocupado por ese conocimiento muchísimo. Pero seguimos más adelante y tenemos una figura importante, Teresa de Cartagena. Teresa de Cartagena, una monja que se volvió sorda, hija de nieta de judeoconversos, escribió un libro, La Cordera de los Enfermos, donde decía cómo a partir del dolor físico uno llega a Dios. Y cuando salió, dijeron, uy, este libro no lo puede haber escrito una mujer, ya que ella tuvo que escribir otro para decir, pero que lo ha escrito Dios, dice, ¿Quién va a enmendarle la plana a Dios? Un argumento que han empleado muchas mujeres. Sor Juana también, es decir, si somos almas y no tenemos sexo, Dios reparte los talentos como quiere. Entonces, ¿alguien va a enmendarle la plana a Dios? Si a mí me ha dado este, pues me ha dado este. ¿Qué pasa? ¿Lo tengo que desperdiciar? Y dice en el segundo libro, dice, pues menos mal que no puse todo lo que tenía que poner, porque si lo llego a poner no sé qué llegan a pensar. Dice, en admiración, open day, o sea, admiración de las obras de Dios. Que se te tiene que escribir para decir, bueno, ¿no? Con ella empieza un movimiento que se extiende por medio de Europa, que en castellano es especialmente fuerte, que es la literatura religiosa. La literatura religiosa es la que conocemos las excepciones, a San Juan de la Cruz y a Fray Luis de León, pero no las centenares de monjas que escribieron y desarrollaron esa literatura, y que es una aportación genuinamente femenina a la literatura, como por ejemplo los escritos de guerra son más bien masculinos, ¿no? Por supuesto tenemos a Teresa de Ávila, que hay que reconocerla, tanto por su carácter religioso, por supuesto, sino por su biografía, su vida. Marca el género autobiográfico hasta nuestros días. Eso hay que reconocerle a ella. Y esa manera de escribir tan castiza, ¿no? Seguimos más. Os he puesto solo dos o tres. La hija de Lope de Vega, que escribía como su padre, 80.000 obras, pero así, para las monjas, pero bueno, todas buenas, ¿no? ¡Hala! Una fiestecita, un día de edad, y ahí estaba ella, Sor Marcela de San Félix, ¿no? Su padre la quería mucho. Bueno, le quemaron todas las obras antes de morir. Han quedado alguna copia de mala manera. Tenemos a Ana de Jesús, que fue una de las pioneras fuertes del Carmelo, o tenemos, a mí esta me encanta, Sor Jerónima de la Asunción, ¿la veis, no? ¿Veis qué alejadita está de ese estereotipo, todas ellas, de esa monja pudorosa y asustadiza? En fin, aquí podéis ver que, como está diciéndole, este cuadro lo pintó un joven Velázquez, ¿no? Brandiendo el crucifijo como diciendo, a ver, acaba pronto, que aquí hay que hacer otras cosas. Es decir, aquí se iba a Filipinas, no volvería a fundar con 62 años el primer convento de monjas a Manila. Y como veis, eran aguerridas, como para soplarles, como para decirles tonterías, vamos, harías. Y su poesía lo demuestra así, ¿eh?
hay muchas más, todas de este tipo, no del tipo monja floja, sino del tipo aguerrido. ¿Eh? Hay que recuperarlas también así. Y esta es una, antes de comentar a Jaume, que yo creo que esto es algo que se debería... Esta es una de las máximas expresiones de la literatura religiosa, sobre todo su poesía, es verdaderamente apasionante. Ahora, el libro que realmente es inquietante es Su vida espiritual. En su momento, Su vida espiritual, bueno, veis ahí lo que he puesto, ¿no? El cilicio de las disciplinas. Era algo a lo que estaba muy aficionada. Esta mujer, de las mejores, trabajaba en la huerta, se quedó huérfana muy pronto, la cogió un tío que debía ser un poquito pervertido, la alejó de su mujer y de sus hijas y la llevó a otro castillo, con 12 años. Y a partir de ahí, con el tema de que había que forzar la voluntad para agradar a Dios, pues la inició en lo que nosotros, sin lugar a dudas, entendemos como prácticas sadomasoquistas. Su libro, Su vida espiritual, es posible que deje a cero al aburrido Marqués de Sade, que es una sucesión de animaladas detrás de otra, ya te aburre un poquito, ¿sabes? O incluso a Sade Alonso. El talante tan inquietante de este yo narrativo te deja asombrada, porque las prácticas son increíbles. Desnuda al final de un pasillo, azotada, abierta de piernas para que la azoten en la entrepierna, por la cosa del pecado, tiene que arrastrarse, besarse, tiene que pegarse con la sangre, se lo tiene que... Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está para que quien quiera se lo diga. Y si no, que vaya a la librería y lo pida. Y el tema es que jamás se apea de la sensación. Tú estás viendo que ahí hay algo raro y notas que ella también notaba algo raro. No es posible que te azoten al final del pasillo, no es posible todo esto, ¿no? Pero nunca se apea de la convicción firme de que eso se hace, bueno, de la convicción, no sé cuánto decir, me parece mucho, pero no sabe, de la convicción de que todo eso se hace justamente para llegar a Dios. Te confunde, no sabes a veces qué estás leyendo. Intentas buscar en ese yo narrativo algo que reconozca que todo eso, que reconozca por parte de ella que todo eso es una animalada, y no lo consigues. Y por otro lado, la turbiedad de todos esos hechos van arrastrándote de una manera que ya os digo, resulta bastante inquietante. Es una figura muy llamativa, ¿no? De lo que es toda esta literatura. Pero bueno, esto es la literatura. Algunas figuras del barroco, por ir ya ligeras, ya las conocemos, son Juan Inés de la Cruz, teatro, bueno, aquí está la respuesta de Sofilotea, ¿no? Cuando alguien le dice, oye, no digas eso, un obispo disfrazado de monja, filotea, y esta le responde. Y aquel le dice, no tienes que decir eso, no tienes que meterte con el obispo porque sabe mucho. Dice, mi entendimiento tal cual no es tan libre como el suyo. Pues viene de un solar, de Dios. ¿Eh? ¿Es alguno de los principios de la Santa Fe revelados su opinión, la de aquel, para que le hayamos de creer a ojos cerrados? Eso no es. Es Dios, ¿no, verdad? Pues si no es Dios, es como cualquiera. Y dice al final, dice, si esta bárbara... Ay, perdón. Si esta bárbara es si es mala, si es malo lo que yo he dicho, ¿no? Que en eso dice bien, ríase, aunque sea con la risa que dicen del conejo. Que yo no le digo que me aplauda. Pues como yo fui libre para disentir de mi ira, lo será cualquiera para disentir de mi dictamen. Bueno, duró 7 años más, ¿eh? A disgustos. Le quitaron la biblioteca, en fin, todo eso. Pero bien. Sor Juan Inés es una de las grandes figuras del barroco. Es que después veremos algunos datos curiosos. La tenemos en el teatro, los empeños de una casa, y otra de las grandes figuras del teatro, junto con Calderón, Tirso de Molina, Lope de Vega, todos estos que conocemos también, es Ana Caro Mayén de Soto, una sevillana que trabajó durante 40 años en Sevilla y que estuvo en Madrid. Amiga de María de Zañas. Esta es otra de las autoras teatrales, pero esta la he sacado a colación, solo esta, no voy a sacar más, ni a la Leonor de la Cueva ni a todas las demás, para que observemos un poco lo curioso y lo interesante que es observar estas producciones femeninas.
Esta obra se llama Las tres gracias mohosas. Se representó por aquí, de Sevilla, el Teatro del Velador, la representó. Y es un entremés donde hay tres gracias mohosas, bueno, están todas tullidas, y tienen seis pretendientes tullidos. La obra consiste un poco en que cada uno de los seis pretendientes les va haciendo la corte. Y oye, las chicas no se deciden, es que les gustan los seis. A las tres. Y a los seis les gustan las tres. ¿Y qué vamos a hacer y qué vamos a hacer? Hasta que el padre lo soluciona. Pues mira, nos casamos todos, os caséis todos. Y para que quede clarito a qué se refiere con eso, dice, así tengo 18 nietos, 3 por 6. Es decir, cada una de sus hijas se recorre los 6 maridos y tiene un hijo con cada uno de los 6. ¿No? 18 nietos. Bueno, estamos en la misma época en el que la vida y sueño de Calderón tiene un final donde Segismundo debe condenar a quien lo ha salvado de su padre, porque no ha sido leal a su padre. Y el código de honor es tan fuerte que tiene que matarlo para que la obra sea coherente. A nosotros eso nos llama mucho la atención, porque es injusto. Justo y contemporáneamente con esos códigos de honor horrorosos de los que se hacían eco todos aquellos, tenemos los delirios de Cristóbal Lima. Eso es lo que nos proporciona los márgenes. Eso es lo que nos proporciona conocer bien las obras. Aquí tenemos a María de Zayas. Esta es una grande, entre las grandes. Os recomiendo también encarecidamente las novelas amorosas y ejemplares, herederas de las novelas de Decamerón de Boccaccio, del Heptamerón de Margarita de Navarra, que eran novelas ejemplares de Cervantes y que con ella cuajas. Seguramente de los mejores narradores del barroco español, que hablamos ahí de... También hace teatro. Tiene algunas muy divertidas ahí, cuestiones, eso, muy crítica y muy ácida con la situación de las mujeres. Las plantea de forma muy cruda, qué es lo que se debe mirar, qué es cómo con el asunto no se consigue nada, cuáles son los dolores que hay. Nos encontramos escenas tan divertidas como una... condesa que hay un hombre que la pretende durante un año, pero ella tiene su negro guardado en el jardín. Y entonces, hasta que no mata el negro, ya sabemos cómo, pues no le hace caso al otro. Claro, son escenas que sorprenden en el siglo XVII. Un negro para ti sola, ahí en el jardín, ¿no? Te choca. Aparte que eso sean cosas, ¿no? Estas cuestiones, o por ejemplo, el tema de los ahorcados, de las... La magia también es un elemento que es un presunto en todas las novelas. Son recomendables. Tienes los desengaños amorosos que son un poco ya más amargos. A mí también lo son, ¿no? Acabo. Voy acabando. Y esto es parte literatura satírica, no sé, de Catalina Ramírez de Guzmán. Aquí tenemos la gran científica española, Oliva Sabuco. Murió con 26 años. Que tiene unas propuestas en este libro, La nueva filosofía de la naturaleza, es una de las grandes, donde habla de ideas que se han retomado en ciencia aquí, como la somatización y todo esto. Y el hecho de las curas de los males melancólicos, y es muy original en su pensamiento. Y hoy en día se reconoce, o por ejemplo esto, la cantidad de soldados ellas que hubo. Esta es Catalina de Arauso, la monja alférez. Esta es conocida. Las que no son tan conocidas pues son María Estrada, a las órdenes de Hernán Cortés, Isabel Barreto, almiranta del Pacífico, reina de las Islas Salomón. Esa era una fiera, le pilló un tsunami con el barco. Saltó ahí al timón y todo el mundo ahí, aquella agarró el barco, quedó ya para el desastre, se tuvieron que volver para Filipinas, ¿no? Porque aquello ya no daba para más, pero la señora... al mando del tema, hay cada una, ¿no?, que, bueno, que la recogen las crónicas. Y por último aquí, para acabar, no voy a adentrarme más, esta es del siglo XVIII, conocemos a Moratín. Sin embargo, la dramaturga, la mejor dramaturga que hubo, que es María Rosa Gálvez, la que tuvo más éxito, sus obras fueron muy representadas. Se ha desconsiderado porque era amiga de Godoy.
Entonces, se le atribuyó una de esas cuestiones que siempre desacreditan a las mujeres, que su relación con Godoy, bueno, era lo que hacía que aquella fuera representada. Entonces, claro, no sé qué debía tener algo de necrofilia o Godoy, porque después de muerta esta, se siguió representando. Ahí ya no contaba nada, ¿no? Pero eso no lo ha tenido en cuenta la historia de la literatura. Últimamente los críticos literarios en la historia del hormigón, del teatro, del club y tal, aparecía reconocida como la mejor dramaturga del 18. Rosa María Gálvez. Esta es una también, una romántica, Gertrudis Gómez de Avellaneda, está Carolina Coronado, hay muchas más en la primera mitad del 19. La primera novela abolicionista, escrita en español, es suya, Sartre. Y también el teatro romántico, más esencial, aquel que habla del hastío, del spleen. No está Zorrilla, con ese Don Juan un tanto descafeinado, ni está pues, todo el otro teatro, Don Álvaro y la fuerza del sino y todo eso, se queda bastante atrás de las propuestas realmente románticas de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Claro, el 19 tiene muchas más y las conocemos, tiene Fernán Caballero, en español para la novela realista, tiene después el Pardo Bazán, tiene Rosalía de Castro, bueno, Concepción Arenal, hay muchas. Rosario de Acuña la ha señalado. Es una librepensadora radical. Esta mujer lo pasó muy mal. Escribió una obra, El Padre Juan, que duró un día en el teatro y fue expulsada a Portugal. Ella era medio ciega. Acabó del todo. Fue expulsada a Portugal justamente por eso, porque era muy anticlerical, y cuando volvió, que no tenía medios ni nada, siguió con sus artículos en el periódico. Hubo uno que escribió aquí, en Barcelona, a propósito de la visita que habían hecho tres chicas estudiantes norteamericanas a la Universidad de Barcelona. Y los estudiantes de allí se habían metido de mala manera con esas chicas. Esta cogió y escribió un artículo y empezó. Eso después de todas las penalidades del exilio, la ceguera, tal. Empezó afeándole la conducta a esos estudiantes y dijo que no son más que hijos de dos faldas, las de los curas y las de sus madres. Era otra vez exiliado, una escandalera de mil demonios, y ahí la señora se tuvo que volver a ir. Y, en fin, se fue, no cedió nada. Es toda la familia que después ella fue tía, de la que sería de Regina Lamo, que después daría a Carlota May, que después daría a Lidia Falcón, son sagas, ¿no? Como María Goyri, que tiene que ver también con María Teresa León, era tía de María Teresa León. Bueno, María Goyri era mujer de Menéndez Pilar, y, ¿sabes? Hay mujeres que... Esto es para hablar de literatura, de literatura en español. No nos hemos metido, por ejemplo, en literatura en catalán, no nos hemos metido en francés, no nos hemos metido en gallego, no nos hemos metido en chino, no nos hemos metido en árabe. ¿Qué tiene? Para decir básico, ¿no? Pero para que veamos un poco cómo continúa. La música, esto lo hago más corto, tiene también esa tradición. Vemos a Safo, vemos a la Condesa de Día, vemos a Hildegarda, vemos las Moras y las Cristianas, vemos el Renacimiento con el Concerto di Domo. Son conciertos profesionales, de músicas profesionales que nacen del oficio. Vemos el Barroco, que tiene las grandes, Isabella Leonarda, Francesca Caccini, ahora hablaremos, está Bárbara Strozzi. Pasamos al 18, que tiene Marián Martínez, o Teresia Bonparadís, una compositora amiga de Mozart, ciega, que inventó un método para aprender música con niñas ciegas. O aquí tenemos a Fanny Mendelssohn, Fanny, de las románticas, tenemos a Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, María Szymanowska, anterior a Chopin. Escuchas a María Szymanowska y te suena a Chopin, solamente que ella era anterior, la recogió la música, ¿no? Y la mejoró. ¿Sabéis eso qué es? Esto es el salón de música de Fanny Mendelssohn, eso que siempre es el salón de música de las señoritas, que siempre ha quedado como para. Resultó que eso en el 19 era el gran centro de innovación, el salón de Clara Schumann o de Fanny Mendelssohn. Brahms, Liszt, Schubert se peleaban por estar allí, porque era muy técnico. Todas las composiciones debían pasar por los salones de ellas, porque allí estaban
las grandes y los grandes museos. Y de esos salones se elegía lo que salía ya a los escenarios. Pero el ámbito de las mujeres siempre ha sido el semipúblico, semiprivado. La cultura que se ha dado en esos ámbitos debemos también recuperarla. Esta, Pauline Viardot, bueno, García Siches, se casó con un muy del siglo. Esta es una gran compositora del XIX, hermana de la Malibrán, hija de Manuel García, que van a estrenar una ópera en Madrid. Las dos fueron muy buenas compositoras, así como su hija, Luis Enrique Viardot. Muere el XIX esta señora. Se casó con el hispanista Viardot. Vivió con él felizmente y al lado tenía una casa el gran escritor ruso Iván Turgeniev, que fue su amante durante 30 años. Entonces, marido y amante los tenía juntos, reunidos en el mismo espacio. Ella creó lo que se ha llamado la ópera de cámara. Es una ópera para representar en espacios más reducidos. Los libretos de sus óperas los escribió Iván Turgeniev. Si vais, a Iván Turgeniev ni siquiera aparece que ha escrito sus libretos. Ni siquiera. Y ella, eso no aparece, apenas se conoce. Es como un siglo más tarde, Matilde Brass y tal, crean un teatro de cámara. Pero tampoco se les reconoce. Son géneros como el epistolar, como que no aparecen como reconocidos. Y con esto acabamos con las músicas. Las he señalado, estas son solo barrocas. Las he señalado porque ellas nos dicen, no solo de ellas, sino de muchas más mujeres, dónde y cómo pudieron ejercer su arte. Bárbara Strozzi es una gran compositora de cantante, de cantatas, ¿vale? Hija ilegítima de un noble veneciano. Madre soltera de cuatro hijos. Vivió siempre, los cuatro se le metieron cura. Vivió siempre de su música, porque su padre le puso una academia. La podéis escuchar en YouTube. Hay gente que la canta. Debió tener una tesitura asombrosa. Renovó por completo el género de la cantata. Le dio una amplitud asombrosa. Digamos que esos espacios de libertad favorecieron la creación de muchas mujeres como ella. Otras pintoras, otras... Pero hoy es un caso. Ahí, en esos espacios más abiertos, nacen creadoras. Elisabeth Jacquet de la Guerre. Esta es una francesa. Una niña prodigio, a los 6 años le tocaba todo. La corte lo acogió, le dio formación y la mantuvo. Ella fue la que introdujo la música italiana en Francia, que después siguieron Luigi y Couperin. Pero fue ella y estuvo sostenida por la corte. La corte y las reinas, Ana María de Sajonia, todas estas, han hecho un matronazgo, podríamos decir así, muy fuerte sobre las artistas. La corte ha apoyado a muchas de ellas. Segundo ámbito. Tercero, Caccini, Francesca Caccini. Aquí es de donde salen muchas. Una familia de oficios. Padres músicos, hermanos músicos, toda la familia músico, maridos y esposas también músicas, ya se juntaban para, ¿no? Pero Francesca tiene algo que no tienen todos. Francesca se encuentra en el nacimiento de la ópera y cambia, como Sofía Brahe o como después hace Madame de la Boissier con la química moderna, lo que tenemos de concepción de ella. Siempre entendemos que la ópera nace con Monteverdi, con Orfeo. Sí, efectivamente, la primera ópera fue suya. Pero la primera ópera que sale de Italia es de Caccini, que tenía un éxito descomunal, el príncipe Ruggero de la isla del Sina. Se representa en la corte de Polonia en las bodas del rey. Y a partir de ahí, la ópera se extiende por Europa. Cuando hablamos de ópera, tenemos que hablar de Monteverdi y de Francesca Caccini. Porque si no, cortamos la mitad, como ha pasado con tantos científicos. Esta, la familia de los oficios. Y por último, Isabella Leonarda, la gran compositora de sonatas, monja. Ya sabemos que la Iglesia ha tenido para las mujeres un carácter muy ambivalente. Al mismo tiempo que les ha quitado poder, que las ha reprimido de forma brutal, que ha sido principal esto contra la caza de brujas, también las ha cogido y les ha dado espacios ajenos
a otros poderes. En unas épocas más que en otras, pero muchas de ellas han desarrollado sus quehaceres justamente porque estaban dentro del en el seno de la Iglesia. Bueno, que nos cuesta reconocerlos, es eso. El caso es que el tema de la música basil continúa hasta el 19 y el 20, pero lo vamos a dejar aquí. Y el de la danza igual. De la danza solo he cogido una diapositiva. La danza sagrada, danza y música y poesía van siempre unidos. Y van siempre unidos también al desempeño de las mujeres. Lo tenemos en Egipto, lo tenemos en la India, y la danza esa danza que no hablamos del ballet, de ese invento de hace nada, hablamos de la danza, con todo el poderío que eso tiene. Tiene unos movimientos esenciales. Claro, no se sabe, no hay escuelas. Se ha transmitido de una forma u otra, de forma oral, práctica. Y aquí, en fin, aquí hay una cosa muy bonita. Esto es un movimiento de una bailarina que se encuentra en la tumba de Saqqara, al lado del Cairo. ¿Vale? Tiene cerca de 4.200 años. Esto de aquí es de una iglesia románica de aquí, del norte de... creo que del norte de Huesca. Tengo el nombre, pero ahora no lo sé. La danza tenía cuatro movimientos básicos. El primero era así. El segundo era así. Te movías. El tercero era este. Así, te doblabas. Y el cuarto y último era este. La danza zar lo mantiene. Aquello es de un vídeo de YouTube que hace danza zar, que es una danza muy antigua, que tiene su origen en Egipto, que se ha extendido ya por... Es el mismo movimiento que esa y que esa. ¿Cómo perdura una tradición de esa manera tan fuerte y tan establecida a lo largo de algo que no ha tenido academias, que no ha tenido libros, que no ha tenido escuelas, tal cual lo entendemos? Así se transmite el saber de las mujeres. Y así también hemos perdido mucho saber. Cuando nos han retirado, por ejemplo, del saber médico, tal, pero fijaros la fortaleza. ¿Cómo se mantienen esas líneas? ¿No? Hay cosas muy bonitas que se pueden seguir sobre la danza, pero lo dejo aquí. Lo dejo aquí para acabar con algunas de las artistas. Y aquí vuelvo al esquema. Por ejemplo, ¿alguno conoce o alguna pintora así que te digan, a ver, nómbrame unas cuantas pintoras, que no sean de este siglo, que no sea Frida Kahlo, y estas cosas, porque hablas de científico y Marie Curie, y hablas de pintora de Frida Kahlo y tal, ¿no? Pues ahí nos quedamos, ¿no? Ahí nos quedamos. Esta es una, hablamos del siglo XVI, XVII. ¿Conocéis a Sofonis Pamisola? Bueno, no sé si la conocéis, es esta, es la pintora de ese cuadro atribuido durante muchos años a Sánchez Coello. Es el retrato más conocido de Felipe II. Esta era la princesa de Éboli. ¿Veis, no? La figura de toda la pintura. En los últimos 30 años se ha ido reasignando autorías de pintoras y es sorprendente darte cuenta de la calidad técnica, temática, de la ejecución de ellas, ¿no? Esta es de aquí. Pero bueno, tenemos una grande, muy grande, Artemisia Gentileschi. Esta yo creo que es más conocida y que se conoce más. Aún así, en fin, estamos hablando... Esta tuvo una vida desgraciada. Hubo una que se conoce menos, Lavinia Fontana. Lavinia Fontana me cae muy bien. Esa mujer tuvo una vida de éxito. Tuvo un marido, como esos maridos que habían entonces, que no se le cayeron los anillos a la hora de reconocer que la que tenía valor y la que sabía pintar era la mujer. Y se puso a sus órdenes. Un matrimonio la más de bien avenido. Tuvieron 9 hijos. Siempre trabajaron de cine. Ella era la de los contratos que se los disputaba Miguel Ángel. Estaba en la cresta, ¿eh? Contratos papales. Eso es como los contratos del gobierno o algo. No sin 3% ni nada, ¿no? O sea, ahí tal cual. Estaba todo el contrato, estaba toda la cosa. Ahí ella estaba en esa liga y el marido estaba a su disposición. Al marido le dijeron de todo. De todo. Calzonazo, de todo, esas cosas, ¿no?
cuando ves las crónicas de la época, pero aquel, nada, pasó de todo, un hombre tú. Y ganaron las puertas, ganaron dinero las puertas. Bien, la Biblia Fontana, aparte, he cogido ella, que tiene un... Fijaos las características de este cuadro. Este es Judith de Goyendoro Cerne, ¿sabéis la historia? Era un tema típico del barroco. Judith, la judía, viuda, que va a ver si emborracha los Cernes y con la cuestión esta de relaciones, si las tenemos y no, pues lo mata. Siempre aparece, la mayor parte de las veces aparece como una mujer que, sobreponiéndose a su propia debilidad, ¿no?, y como ese deber social, pues se hace frente a ese asesinato, ¿no? Bueno, como podéis ver aquí, tanto Judith como la criada no están nada sobrepuestas. Judith está igual, Holofernes es un borrego, tanto le da, ¿eh? Ella está cortándole la cabeza y la otra está, espera que aquí te lo tengo bien, mira, te va bien así. Y la otra, espera, con el pelito, mira cómo le coge. Uy, perdón. Mira cómo le coge, ¿eh? Ahí viene el sujetito, no se ve bien, pero a ver, así, está entrando bien, sí, agarra. Y luego Fernández ahí desesperado. Todo en diagonal. Tiene también cuadros sobre sus anhelos viejos. Tiene toda la temática que aparece digamos, en Artemisia es bastante importante, ¿no? Bueno. Y cómo la cambia. Esto son otras. La Viña Fontana la tenemos aquí. Elisabetta Siriani, los primeros bodegones, el bodegón como tal, que empiezan con Elisabetta Siriani. La Tintoretta, a mí esta también me hace mucha gracia. La hija de Tintoretto. Trabajó también en el taller de su padre. Se está ahora empezando a reatribuir su obra, porque aparecía con una M y tal. Lo curioso es que esta mujer trabajaba muchísimo, su padre la quería mucho y no quería que se casara, o sea, no sé por qué Peter se lo llevó, porque ganaba mucho dinero, de hecho también murió joven. Y sabiendo qué pasó, se muere la chica y que el Tintoretto deja de pintar, oye, le da un bajón la producción de narices, mira, y los 13 años que la sobrevivió, pues el Tintoretto que no levantó cabeza. ¿Qué le pasaba a Tintoretto? Él decía que es que le había penado mucho la muerte de su hija. 13 años más tarde se llegó la pena. No sé. Pero es algo en relación a la producción y la producción de los talleres que hay que tener en cuenta. El tema de las producciones suyas sí que es llamativo. Pero bueno, por lo pronto, ahí está. Las grandes flamencas, Clara Peters. Aquí está ella dibujada. Están hecho una exposición en el Prado. Dicen, ¿la hacemos porque es buena, no porque es mujer? Dices, alma de cántaro. Dices, si no conoces a todas las pintoras flamencas, no tienes que disculparte. Dices, si te tendrías que disculpar de no conocer a Rachel Ruiz, de no conocer a Judith Leicester, conoces a Van Eyck, conoces a todos estos, al Bosco, y no las conoces a ella, que han marcado los cánones de lo que es el bodegón, las flores, bueno, que son retratos, que son tipos de temática donde no se puede entrar a hablar sin hablar de las pintoras o el retrato. Este, Elisabeth de Villeneuve, esta es la gran pintora francesa. Fijaos, qué diferencia, era amiga de María Antonieta. Fijaros María Antonieta que estirada, pero fijaros. Estas son, bueno, esta es una actriz, Madame Raymond, fijaos, pues, por ejemplo, todas las texturas diferenciadas, ¿no?, las técnicas depuradísimas, pero fijaos la carita y esta, carita de vivir. Son imágenes muy poco estereotipadas. Y aquí es un cuadro, está en el Louvre, bueno, están todos en el Louvre. Esta es la paz trayendo la abundancia, me parece un tema especialmente relevante. Porque en esta época lo que te atraía la abundancia no era la paz, era la expansión territorial, era la guerra. La guerra traía la abundancia. Y así quedaba reflejado en los cuadros. Sin embargo, ella habla de la paz trayendo la abundancia. Y bueno, acabo con un cuadro que lo deberíamos conocer todos. Retrato de una negra, también en el Louvre.
y Jacqueline Benoit. Esta es discípula de tercera generación de ella. Mira, este es el cuadro emblemático del abolicionismo. Este cuadro resultó un escándalo en su época. ¿Por qué? Porque aparece una negra guapa, carácter fino, no lo veis bien, ¿verdad? No se ve bien, pero bueno, buscarlo en internet. Pero lo sorprendente no solo son los rasgos finos, sino que está mirando a los ojos con serenidad y con una mirada inteligente a los ojos de interlocutor. ¿Cómo una negra va a mirar a los ojos de alguien? Se convirtió en el emblema del abolicionismo. Por aquí, por allá, y finalmente acabó en el Louvre. Hay veces que cuando veo ese cuadro de Géricault y la medusa, o este de Jean-Louis David, del hombre, este que hay un tipo de espaldas y las nubes, la naturaleza y todo eso, como lo que corresponde al romanticismo, pienso que este cuadro debería también, porque pertenece a una lucha en donde las mujeres fueron protagonistas, como también, he de decir, el movimiento obrero, como también el movimiento a favor de los animales, porque a veces parecemos confundirnos y pensar que las mujeres solo han sido sufragistas en el 19 y han participado en todos esos movimientos sociales. El movimiento obrero tenéis ahí a Afganistán, Luis Michel, todas estas. Bueno, aquí paro, en fin, todo este recorrido, como veis, no me entraba en ciencia, no entraba en el siglo XX, no he hablado casi de nada, de verdad, es casi de nada, vale, pero creo que nos puede haber quedado claro hasta qué punto es ininterrumpido, importante y esencial conocer esto, hasta qué punto hay cosas que no sabemos, valga la redundancia. Esta cita, que es de una periodista, la recojo porque me parece muy interesante. Desde el feminismo mismamente, desde todas esas luchas, hay veces que estos supuestos los divulgamos aún más. Mirad, Eva mordió la manzana y sus hijas asumieron la condición de tener menos de todo. Hasta que las primeras sufragistas salieron con sus faldas. Bien, de Eva hasta las sufragistas, cero patatero. Ah, pues eso es lo que no creemos. Eso es lo que no creemos. Eso meditando. Y sigue con los errores. Más de un siglo después, una mujer dirige Europa y otra el FMI. Políticas como la brasileña, la cara pobre, Dilma Rousseff o Johanna Sigurdardottir, están definiendo un nuevo estilo de liderazgo. Bueno, es posible que un nuevo estilo, pero ahí hay una novedad. Las mujeres no están en el poder desde este siglo. Sí lo están de esa manera. Pero las mujeres tienen una estructura de poder que han practicado, claro, un poder muy secundario. Pero tenemos desde Artemisia de Alicarnaso, por ejemplo, 2500 años, tenemos a Boudica, la britana que hizo frente a las legiones, tenemos a Zenobia, eso por hablar de la antigüedad, tenemos a Teodora con su carrera espectacular de prostituta emperatriz. Eso sí que es un carrerón. Y además haciendo las leyes, las novelae fueron suyas. Hablo del siglo V después de Cristo. Igual herencia para hijos, la violación penada con pena de muerte, las prostitutas, centros para reinserción. Unas leyes asombrosas que hizo Teodora. Bueno, todas estas mujeres que han estado en el poder, todas las visigodas, las reinas, que se las obvia, y el poder en la alcoba. Conocemos a los maridos, al conde duque de Olivares, que cayó en desgracia, pues como caen las mujeres, porque el trajín es de alcoba, en muchas ocasiones. Es un tipo de poder, como es un tipo de poder, el poder vicario, ¿no? Hay que estudiarlo también. ¿Qué has hecho para hacer aquí o allá? Carlos primero llega. No, pero la gestión, perdona, la gestión de esto la lleva a Isabel. Vamos a ver qué ha hecho ella. ¿Qué piensa distinto que tú? ¿No? O Brunegilda. O Catalina de Lancaster. O quien sea. No hacemos caso a la gestión de ese poder. Y claro que lo poder. Entonces esa estructura nos daría ideas de lo que han hecho las mujeres y hasta qué punto esto aporta otras novedades.
pero es una lucha de mujeres en el poder que viene desde muy lejos. No es nada de ahora. Pero aquí lo tenemos. Claro, ¿qué ocurre? Esa sensación de no tener nada detrás nos deja la impresión a las mujeres y también, y aquí empezamos a entrar, a todas las estudiantes, de que somos unas apelenizas, de que no podemos hacer nada. Salimos cojas. Hay una frase de Clara Schumann que a mí me parece especialmente relevante para explicar esto. Es de su diario, dice: antes quería tener talento creativo, pero he abandonado esta idea. Una mujer no debe desear componer. No hubo nunca ninguna capaz de hacerlo. ¿Y quiero ser yo la única? Sería arrogante creerlo. Claro. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer conociera a las que os acabo de nombrar? Que en su época fueron muy conocidas. Strozzi, Caccini, Casulana, Gracia Battista, Ana Bondi Venezia, Jacques Delaguerre, Marianne Bon Martín. ¿Qué hubiese pasado? Hubiera dicho, a ver quién me sopla. Como que si no te enteras, no te enteras, pero detrás de mí hay toda una tradición. Yo, como aquellas, voy a hacer esto o lo otro. Así sacamos también a las alumnas de un sistema educativo que parece que educa en la igualdad y lo que hace es, en realidad, cavar un hoyo de desigualdades. Ellas salen con la conciencia clara de que la historia y la cultura es un constructo masculino. Porque los únicos hechos, las únicas vivencias, las únicas referencias y producciones son de ellos. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos no han hecho nada. Si no saldrían, no. No pueden ser lo mismo los que salen que las que no salen. Unas son las importantes y otras son las secundarias. Y así las sacamos. Claro, mucha igualdad, mucha igualdad, y resulta que estamos proporcionando un mensaje contradictorio sobre, bueno, esto ya está conseguido y aquí hay una labor de zapa, y resulta que no, que aquí ya salimos pensando que nosotros no hemos sido importantes, la historia, bueno, los reyes, bueno, es que tal, bueno, es que cuál es lo que pasa. Bien, viendo todo esto, bueno, pues se hizo un estudio, vamos a pasarlo, se hizo un estudio para ver qué presencia había allí en los libros de texto, ¿no? ¿Cuál es la presencia de las mujeres? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ausencia? ¿Cuánto es? Bueno, todos estos datos han quedado, si queréis consultarlos, han quedado en una base de datos que se puede consultar por asignaturas, por niveles, o se puede consultar por todo, por hombres, mujeres, o lo que sea, y quedan los datos. Los datos generales, pues los voy a poner yo ahí, que son dignos de España. ¿Qué es lo que hay? Esto, bueno, esto es la presencia. La presencia es cuántas mujeres se nombran. Por ejemplo, se nombra Teresa de Ávila, pero aparece una vez. Pone. O se nombra tal o cual, pero aparecen tres veces. Pitágoras, 52 veces. Miguel de Cervantes, pues aparece 40 veces. ¿Vale? Arquímedes, aparece 20 veces. Las referencias son de unos y de otros. Las mujeres que salen son un 7,6. ¿De qué hablamos? Estas son todas las asignaturas de 4 cursos. ¿De qué hablamos? Estamos hablando de la historia de hombres. Solamente. Solamente de una historia de hombres. Pero además hay factores añadidos muy importantes. Mira estos datos. Primero y segundo de ESO tienen alrededor de 9,5. ¿Pero qué pasa? Tercero y cuarto de ESO, que es donde se da toda la época contemporánea, en plástica, en música, en historia, en literatura, se da 19 y 20, que es donde se profundiza en física, matemáticas y tal, las mujeres descienden a 6,5. Y no solamente eso. En ciencias hay menos de un 5% en total. Tecnologías, no hablo de las tecnólogas, ahí apunta pala. Tecnologías, menos del 1%. Pero en literatura, catalana, valenciana, no hay ninguna, salvo Sor Isabel de Villena,
y otra más en el siglo XX. Así se lo despachan. En literatura española, hablamos de tres editoriales, la única que aparece del siglo XII al siglo XVIII mencionada, ni obra ni Teresa de Ávila, no hay nadie. Pero aún peor, en el siglo XX, en el siglo XX en literatura no aparece ni una sola poeta, ni una sola dramaturga, y solo cuatro novelistas. ¿Esto es un panorama de literatura actual? ¿Esto es un panorama de este siglo? ¿Esto qué es? Más que una vergüenza. Es algo asombroso. Lo presentamos así y seguimos. Y además después cojo a esta o cojo a la otra. Música y plástica. Ni una sola aparece, menos del 5% en ambas. Ni una sola producción musical de mujer, de ninguna compositora, ni una. Y las únicas que aparecen son del 20, del siglo XX. ¿Qué se nos está diciendo? No hay tradición anterior, ni de música, ni de artistas, ni de literatas, ni de científicas. No existe. Si existiera, estaría, ¿no? Este es el canon de lo que debe conocer. Esto forma la ciudadanía al completo. Es la educación obligatoria. Estos son los que tienen los referentes. Aquí hay una... Bueno, esto tiene unos indicadores, un indicador que yo que es el índice de equitatividad de género, no lo explico, pero para que nos entendamos. Fijaos esto, todas las asignaturas están por debajo de ese nivel, ¿veis? Bajo, moderado, bajo, ninguna está alto o muy alto. Ni siquiera, ¿sabes? Llegan al tope. Inglés, la única. Hay muchas mujeres, inglés y francés, son las que más saben porque se anclan en la actualidad. Entonces hay mucha actriz, mucha celebridad de esas de televisión, mucha de estas. El modelo de mujer que más aparece, transversal en todas las asignaturas, ¿sabéis cuál es? Actriz. Aparecen todas. No aparecerán científicas, no aparecen artistas, fijaos francés o inglés y no pueden sacar autoras de cómics, escritoras, cineastas, yo qué sé. No. Eso sobre modelos que ofrecemos a las chicas. Y el 70% de las materias, todas las ciencias, la literatura, la historia, tenéis que mirar el este. Están en el terreno muy bajo, es decir, tienen menos del 10 o del 5%. Todo. El grueso de las asignaturas. Lo único que lo sube al 7% son esas tres. Ética, inglés. Bueno, el panorama, como veis, es bastante desolador, sobre todo por las implicaciones. Mira, esto es una gráfica sobre las mujeres que aparecen en historia, en números, ¿eh? En números. Grecia, Egipto 14 y 6. Grecia, ni una. Bueno, me he comido bastantes griegas, ¿eh? Las filósofas, Hipatia la cínica, me he comido a Temistoclea, Diotima, a Telesila de Argos, me he comido a Aspasia, a Safo, que lo hemos nombrado de pasada, eso. Solo cero patatero. No hay modelos para las chicas en Grecia. Ni cómo se lleva esto, ni... Ellos sí, ¿eh? Hay modelos de chicos. Sabemos cómo se piensa, cómo se hace, cómo se es actor teatral, un dramaturgo, cómo se gestiona la política, cómo se es filósofo. Todo el modelo. ¡Roma! Mira, nos dan todos los modelos. Una, Libia, aparece nombrada. Libia. ¿Dónde están las médicas? ¿Dónde están las escritoras? Almustia, todas esas. Nada. Alta Edad Media. Una de toda la Edad Media, aparece un modelo. ¿Dónde están las guerreras? ¿Dónde están las monjas? ¿Dónde están las abadesas? ¿Dónde están las de los oficios? ¿Dónde están? ¿Han estado allí? ¿Sabemos algo de ellas? Y que no, es que han debido estar en casa, pero ¿quién nos ha metido eso ahí? Y nos ha quedado tan firme, tan firme. La Baja Edad Media, igual. Siglo XV. Bueno, aquí ya empieza a haber un poquito más. Pero voy a pasar esto a porcentajes. Vais a ver cuál es la época donde más mujeres aparecen. Resulta sorprendente. El Antiguo Egipto. El 30%. De mujeres mencionadas, porque la egiptología es una ciencia que sigue muy activa y las últimas que se han descubierto han sido algunas princesas, la Hatshepsut, unas hace 30 años y tal, fijaos. Pero el dato principal, tenemos un 11% siglo XVI, pero mirad,
Un 6%, eso es lo que contamos en la contemporaneidad. Eso es lo que hay, un 6% aplicado al siglo XX. ¿Eh? Continuamos, digamos, transmitiendo y utilizando uno de los mecanismos de discriminación que están más estudiados. Las mujeres no pasan al escrito. Y al no pasar al escrito, no pasan al orden cultural. Y nuestra cultura, que es realmente el agujero que queda por conquistar, es una cultura donde esos hechos no tienen valor, no tienen importancia, no sirven como clave para entender lo que pasa. Por eso vimos tras el trabajo que hay tres fallos esenciales, tres fallos que tenemos que tener en cuenta cuando vemos las clases. Primero, la ausencia de las mujeres en el relato histórico, el relato científico, tecnológico, artístico. La falta de producción de ellas. Tú estás haciendo historia en arte, en algún cuadro de las barrocas, que están ahí con el telón. Coge música que hayan compuesto ellas, coge la barda, coge. Porque eso forma parte también de la época y sirve como elemento de ejemplificación. Y por último, una grave distorsión del relato cultural e histórico que transmitimos. Todo eso lo que nos lleva es a determinar con claridad una visión de mundo sin mujeres que además hemos naturalizado. Todo eso transmite valores de desigualdad clarísimo en la educación en este momento. ¿Por qué? Porque no pueden ser iguales los que son los protagonistas de todos, importando lo importante, y las que apenas aparecen. Cuanta más que la otra, está más claro que la agua, ¿no? Y, por último, condiciona la socialización de las mujeres. Sus expectativas son menores, tienen más posibilidades de tener tropiezos y, por supuesto, aquí tenemos el alimento fundamental de cosas que van desde el techo de cristal hasta la violencia. Tenemos de estas tres cosas las implicaciones culturales. Las implicaciones culturales nos afectan por igual a mujeres y hombres, a todos. ¿Por qué? Porque a todos nos han escamoteado todo ese legado cultural que no conocemos. ¿Por qué no lo conocemos? ¿Por qué no podemos ser aquí? Queremos saber qué hemos hecho entre todos y entre todas. Y de ahí decidir o mirar. Eso es una pérdida cultural. Nos deja con menos recursos para hacer frente a cosas que salen. Porque todas las soluciones no las hemos encontrado, porque todas las respuestas no las conocemos. Y sin embargo forma parte de nuestra memoria cultural. Lo que tenemos aquí finalmente es un relato androcéntrico y parcial. ¿Eh? Yo acabo de decir esto, ¿verdad? ¿Perdona? Sí. Un relato androcéntrico y parcial que nos hurta las creaciones y el saber. A eso se le llama fraude cultural. O te dan un gato. Están diciendo que algo es universal por liebre, cuando solo es parcial. Entonces, eso, decir que eso es la cultura, eso es el gran engaño en donde estamos. Y cómo estamos fomentando ahí las desigualdades mientras se nos llena la boca con estereotipos y con cosas de esas que nunca acaban de funcionar, porque en el fondo seguimos educando para que ellas estén supeditadas a ellos. Para que nuestro orden cultural y nuestro orden simbólico sea otro. Las implicaciones sociales que tiene esto afectan sobre todo a las mujeres. ¿Cuáles son? La falta de reconocimiento a las contribuciones las deslegitima socialmente. Es lo que le ha pasado a Clara. ¿Os acordáis? ¿Yo qué hago? Yo como sería arrogante pensar que yo puedo hacer, ¿no? Porque las chicas no hacen tecnología. Es que eso, es que ¿por qué esas dificultades con las ciencias? Porque siempre estás menos segura. No hay modelos. No sabemos cómo se ha sido una soldado aguerrida. ¿Qué pasa en esas chicas que son más aguerridas? No tienen modelos de mujer y los hay. ¿Qué pasa con esas otras que les ha interesado una cosa u otra? No tienen modelos. Parece que no hayan existido y que entonces estén fuera. Todo eso hace que la posición social que ellas ostenten sea mucho más débil. Y ahí está. Ahí está realmente el nudo de lo que es mucho más fácil cosificar a alguien que no importa. Es mucho más difícil
cosificar a alguien que está en tu mismo nivel. Se entiende muy bien cuando tratamos con los animales, cuando los animales son nuestros, o cuando entendemos que los animales forman parte de una naturaleza donde todos somos. Pues bien, algo así aparece en la mente de unos y otras cuando estamos metidos en círculos tan largos como los de la violencia de género, ¿no? Y claro, todo eso tiene unas implicaciones educativas muy gordas, y con esto ya los contenidos pues fallan directamente, sin necesidad de cambiar la ley ni nada, es que no se cumple la ley. Hay carencias en la transmisión cultural. Uno de los objetivos es transmitir referentes culturales básicas, culturales, humanísticas y científicas básicas. ¿Cómo vas a decir cuáles son las referencias básicas que estamos transmitiendo? Nos estamos comiendo buena parte de lo que ha sido, ¿no? Por otro lado, es una falta de rigor para la propia función docente, porque escamoteamos dentro de cada una de nuestras materias aquellas producciones que en ocasiones son esenciales. Recuerdo, por ejemplo, las tablas de Braille. El papel de Madame de Lavoisier para la ley de la materia, que no lo hemos comentado porque no vamos a comentar todo, o de Mineter, ¿no? La matemática de... O el papel de María... O el de la ópera, Francesca Caccini, os recuerdo solo para que veáis hasta qué punto se distorsiona. Por tanto, no se educa la igualdad. Eso es un incumplimiento de la ley, ¿no? En realidad, con lo que nos encontramos, pues, es con un sistema educativo que hoy por hoy es un instrumento que transmite desigualdades. Así de claro. Mucha buena voluntad, mucho de todo, pero lo que seguimos diciendo es más de lo mismo. Y no nos damos cuenta. Cuando, a lo mejor, aquí en la sala también hay alguna persona incrédula. Porque yo me acuerdo, pero todo el mundo, ay, fíjate que me vino, pero si han ido, pero ¿por qué no están en los libros? ¿Por qué? Somos muy reticentes a cambiar, a incorporar, a mirar a ver en qué nos hemos equivocado, ¿no? Pero bueno, esa es la situación. En fin, como la situación era así, pues hemos decidido ponernos las pilas en algunos aspectos. Aquí harían falta algunas cuestiones. Estoy haciendo una base de datos que pueda facilitar la tarea al profesorado, que apriete. Tercero de eso, geometría. Y aprietas un botoncito y te sale adecuada nivel. No se trata de matemáticas, tú no puedes poner a contar la vida de nadie. Tú tienes que coger los números primos de Sophie Germain y decir, aquí, señala los números primos. Sophie Germain definió los números primos así, así y así. Sus números primos tienen que estar. Búscame los números primos en este bloque, punto. Ya está. Eso es lo que hay que decir. Por ejemplo, en matemáticas. ¿Eh? O en otras cosas así, ¿no? En la obra esta, ¿eh? Bien, hace falta más obra, hace falta formación del profesorado, mucha formación del profesorado, hace falta meterse también con la universidad, porque en la universidad son más altivos y son más reacios, más correosos a admitir errores y a adecuar, ¿no?, las cuestiones, y te pueden presentar cosas tan gordas que lo he visto en literatura española del siglo XX, no había ni una sola escritora, ni una sola. No sé, hay algunos centenares, ¿no? Cosas así. Y eso parece como normal, ¿sí? Por tanto, todo esto es una cosa que pienso que deberíamos tener presente, ¿no? Para ver cómo lo hacemos. Y bueno, gracias, porque esto ha sido muy extenso y lo siento. En fin.